Getting Away. I will always tell you the truth. Yes. There is so much to envy. Yes. They have always envied you. They? Your enemies. Mayor Winningham, George Wallace, Gloaming. No, I'm asking about your love life. Oh, my love life. No, I'm serious. Did you love? Were you loved in return? Yes. Good. Alfre Woodard, Miss Evers' boy. I went up the hill on my own. I can carry the weight of the burden by myself. But Miss Evers, what in the world did you think you were doing? Honoring my oath as a nurse, Senator. I love those men. They were susceptible to kindness, and I gave them all that I had. Y la ganadora es Alfre Woodard por Miss Evers' Boys. Una gran película basada en un hecho real, que es la experimentación por parte del gobierno de Estados Unidos con personas de la raza negra en el sur del país durante los años 50. Una gran actriz. Sacarte una foto. ¿Por qué te querés sacar una foto? ¿Qué es mamá? Porque yo quiero sacar una foto. ¿Pero qué es mamá, Tommy? Es muy mala, ¿qué es? Mamá, yo quería sacar una foto. ¿Qué es tu mamá, Tommy? Puta. Parece que el niño es muy extrovertido. Llame ahora. Usted puede ser parte de Televisión Abierta. En cada boca, acá, allá, en cada esquina tiene que tener una boca de una bomba que saca agua continuamente, que es agua pudrida. Televisión Abierta, el único delivery televisivo del mundo. Estuvimos en Pablo Podestá visitando a Roxana. Ella tiene dos mascotas que hacen cosas maravillosas. ¡Adelante, maravillas! Quiero presentarle a mis dos perros. Uno Tyson, el otro llamado Red. Y bueno, Tyson hace piruetas como darte la pata, come alfajor y cuida su comida. Tyson, toma un alfajor, vení, dale, vení. Bueno, ahora espera que te sirvan, dame la pata, dame la otra. Arriba, Tyson. Mira, te van a robar el papel. Te lo van a robar. Esas son las habilidades de Tyson y cuídense cuando pasen por acá por San Javier 1921 porque es un peligro. Estos son los amigos que conocimos en el programa de hoy. Por ejemplo, el marido viene tarde y la mujer le recrimina y dice: ¿qué es tu hijo? ¿Pero qué te crees? Seguro que no, usted es una mujer. La mujer al gritar así hace mal en su la boca de garganta de sale. Tinta de blanco, sus tetas exageradas y sus pezones directos traduce la sexualidad de Edgar a Julio de Gas. Y fanático, como verán, no soy. Me lo hice por hacérmelo nomás, pero les puedo asegurar que es modelo único y tengo la lengua más grande de Buenos Aires. Cuidado con la salsa golf, porque mancha que da calambre y no sale. Y una otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso yo te pido que vayas a misa todos los domingos. ¿La culpa de quién es? ¿Del inmigrante que no tiene que comer y que es ignorante? ¿O del político
que mete la pelita en la bolsilla, se hace el boludo. Uno, dos, tres. Muy bien, bueno, y ahora usted tiene su equipo trabajando, ¿cómo es la cosa? Y sí, ya ahora no, ya estoy alejado, pero bueno, gracias, gracias. Pero acá ya no se entiende más una mierda. ¿Qué carajo estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo, haciendo, viviendo? Esto ya no se entiende nada. Un poco. Y en esta oportunidad solicité las cámaras de televisión abierta para vender mi auto. Es un Renault 12, modelo 86, de color azul, como ustedes pueden ver. Por favor, Aide, volvé, volvé, mira esto. Todo sucio, todo muriendo. Bueno, ahora espera que te sirvan. Espera que te sirvan. Dame la pata. Dame la otra. Arriba, Tyson. Muy bien, amigos. Nos vamos despidiendo con un espléndido número musical. Siempre bailo para todos los programas. Abierta, te recomiendo, es el paso abierto. Bien, hemos llegado al final del programa. Espero les haya gustado. Caso contrario, la culpa es de ustedes, que son los que llaman y hacen televisión abierta. Chao. Televisión abierta, ciérrenla. Chau, televisión abierta. ¿Qué estás esperando? Llama ahora mismo a nuestro teléfono. Será porque te quiero. Será porque te quiero. Me levanto a la mañana, me asomo a la ventana, te busco en esa esquina. Divina, hay tanta adrenalina en mi cuerpo que no puedo respirar. Vamos saliendo. Nosotros no somos analfabetos ni somos dejados.
La vida desgraciadamente los está tratando mal. Defendemos del Fondo Monetario que no nos quiere ayudar, pero lo mismo vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos una juventud pujante, hay que verla en el cine. Vean ustedes cómo está Trapero, cómo está Caetano, cómo están todos. Es una maravilla, está triunfando en todo el mundo. Llama ahora y pide una cámara gratis en tu domicilio para hacer o decir lo que quieras. Televisión Abierta, el único delivery televisivo del mundo. Fuimos a Monte Grande y conocimos a Aníbal. Él está enojadísimo ya que le robaron su batería y pide una de nuestras cámaras para darle un mensaje a los ladrones. ¡Adelante con esa descarga! Hola, Televisión Abierta. Mi nombre es Aníbal. Tengo 19 años. Les mando un saludo a los chicos del Instituto Gris. Por ahí alguno me está viendo. A mi prima Natalia, que mira mucho el canal, que odia a esta chica, a la conductora. Yo también la odio un toque. No tiene idea de nada, pobre. ¿Qué le vamos a hacer? Un saludo para los chicos Barrio Lindo, especialmente a los que me robaron los instrumentos. Porro. Mirá, tengo otra batería, loco.